Conquistar una ciudad es una cosa, y hacerlo con tal violencia y crueldad es algo totalmente distinto. Le devolveré cada golpe que ha asestado a mi reino. Ya estamos cerca, príncipe, muy cerca. Hagámosle sufrir. La línea defensiva de Babilonia ha caído. Estos hombres sirvieron bien a mi familia. Con su derrota, la ciudad está en manos del visir. Estén cegados.
Se escabulle. ¿Por qué no se queda y lucha? Todo sería mucho más sencillo. No siempre hay que combatir, príncipe. Algunas batallas se libran de otra manera, en otros términos. Me temo que hemos infravalorado a nuestro rival. No cometamos el mismo error por segunda vez. Finalmente Babilonia fue tomada y no quedó nadie para ayudar al príncipe. Él era ahora la única esperanza para la ciudad. Y si fallaba, todo su mundo se perdería, ya que el visir no se contentaba con ser solo un rey. No. Aspiraba a ser un dios. Ahora la pregunta era si el príncipe se daba cuenta de su posición. Y si así era, ¿aceptaría esta responsabilidad? ¿Se convertiría en un héroe?
próxima vez retomo el relato desde aquí? Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez.